If not us, then who? Primero dirigido, dice señores de la Asociación Cabécar. El motivo de mi comunicado es para hacerles constar que yo, ya que los árboles los tumbé porque me dañaban el plátano y para que no se pierdan, los doné. Primeramente son cartas solicitudes de personas que los tramitan por medio de la Asociación. Solicitudes para la corte de árboles. Aprovechamiento son los árboles que nosotros le llamamos árboles caídos. Ya cuando los permisos están listos, yo voy al campo, realizo la marcación. Entonces lo que hacemos es marcar, pintar, tomar medidas, el diámetro, la altura. Este control es muy importante porque nosotros llevamos un registro y sabemos cuáles personas tienen su permiso. Árbol que se corta, que no está marcado, es árbol hace ruido ilegal. Y si en un momento llegamos y cortamos todos, no vamos a tener cómo. No vamos a tener una naturaleza. Bueno, el PSA, que es las siglas del Pago de Servicio Ambiental, es un programa de gobierno que es un impuesto cargado a los combustibles. Y esto se lleva un incentivo a los propietarios de bosque para mantener el bosque. Logramos incluir ciertas áreas de bosque al programa y esto ha aportado a los territorios, por ejemplo, a mi comunidad. Eso le aporta un monto de más o menos unos $235,000 al año. Y aparte de eso, la Junta Directiva ha invertido los recursos en la construcción de centros educativos, escuelas y los liceos. Ahora, a partir de ahí, pues con el dinero pues, se compra la parte alimentaria, una parte para los gastos de salud, los gastos de educación, que hoy en día existe más de 300, 400 viviendas construidas en nuestro territorio. Entonces, en este momento vemos que la inversión del Estado no es en vano, porque beneficia a la población. Entonces, las propiedades que han tenido los pueblos indígenas ha sido por este despojo de los no indígenas. Que porque eran tierras de la empresa, de las bananeras, ¿verdad? El efecto de los intereses de las empresas transnacionales, el efecto de la búsqueda de recursos de minerales, el impacto la recibimos nosotros aquí en las comunidades. Y esa presión que viven los pueblos indígenas pues es constante. No estamos de acuerdo que en el futuro haya extracción de minerías petroleras o esto cuestión de las presas, otros que puedan haber. Entonces nuestra visión es recuperar parte de lo que están en manos de los indígenas. Esta asociación ingresa en el año 97. Con una área de 300 hectáreas. Del 97 al 2009, Haitica ha logrado incorporar aproximadamente 4.200 hectáreas. Familias que no tenían tierras para producir sus alimentos, para producir sus productos de ingreso económico. Ahora están en esas tierras y ahí producen sus alimentos y también han dejado recuperar el bosque y todo eso que antes eran extensiones de potrero. Mm-hmm.
quiso saber nada de camina y de caro sacha y en esa escuela y acá yo estaba calle a puna sara en mi casa más amigo estaba vaca nebruina chumo todo prito me acá con esto chumo ni de todo casa ni más acá tuve con una como otra thing yo ando de dinero no sé pues me hice yo me stable yo me sé que es такая этот как мне ксевак там и когда это бейс мои левые были бейс это Nosotros somos una semilla que nació aquí y crecimos aquí. Es como ver una planta que usted ve nacer aquí y es original. Ustedes pueden ver el agua, ustedes pueden ver los bosques. Ustedes pueden ver las tierras. Bueno, de todo, ¿verdad? Más bien nosotros vamos a ir recuperando de poquito a poquito más tierras.